Bienvenidos a una nueva sesión aquí en Educando TV para el nivel de preescolar. Yo soy la maestra Blanca y estoy muy muy contenta de que me acompañes. El día de hoy seguiremos trabajando con un, el tema de las artesanías y vamos a enfocarlo a los chiquitos de cuatro años. Vamos a trabajar con los vestidos regionales. ¿Sí? Muy bien. El día de hoy... Por cierto, estoy extrañando a Laurita. No es que no quiera a David, pero sí tiene muchos días que no veo a, a Laurita. Vamos a saludar a nuestro amigo David. David, ¿cómo estás? Bien, M muchas gracias por estar con nosotros. Fíjense que hemos estado aprendiendo alguna, algunos estados de ánimo, algunos saludos la vez pasada. A ver, ¿quién se acuerda qué saludo aprendimos? Buenos días. Y el cómo estás, así es para saludar. ¿Cómo están chicos? Bien, no es cierto, están mocosos todavía. Bueno, ya Milton un poquito mejor, pero el que se nos enfermó feo fue nuestro camarógrafo Alexei. Anda ah, así hasta con el, las lagrimitas en los ojos de, del gripo, no, no, no que tiene. Así es, pues bueno, el día de hoy vamos a aprender un nuevo saludo. Acuérdate con, la, con nuestra manita haciendo la letra B. Buenas tardes. Así es, en esta parte de nuestro antebrazo, como que fuéramos a, a cortar. Bueno, así. Buenas tardes. Observen al maestro David, que es el experto en este caso. Y no quiero que se les olvide él. ¿eh? ¿Qué es esto? Contento. Alegre. ¡Ah! Sorprendido. Enojado, muy bien. No quiero que se les olvide. Acuérden, acuérdense que debemos trabajar, es muy importante trabajar a favor de la inclusión en nuestros salones de clases. E incluir es ver que si hay alguna persona que presenta alguna discapacidad, ya sea persona con discapacidad visual, auditiva, motora, y que se puede integrar e incluir dentro de nuestros salones de clases es importante darles la bienvenida, tomarle la mano y caminar con ellos para que puedan aprender al igual que tú en la escuelita y sobre todo respetarlos mucho. Pues bueno, el día de hoy voy a empezar con cuentos clásicos de los hermanos Jacobo y Guillermo Grimm, que son los escritores, los autores de los cuentos más Famosos como Cenicienta Y el día de hoy les voy a leer uno que se llama El pájaro de oro Cuando era yo chiquita, hace mucho tiempo Había un programa donde actuaban los cuentos de Enrique Alonso Cachirulo Y seguramente los que ya tienen mi edad Pues se han de acordar de, esos, de esas actuaciones maravillosas y de, y de todo lo que aprendimos Y a mí me gusta compartir contigo la lectura de los cuentos estos van a ser un poquito más largos, yo espero que te gusten mucho. Y el pájaro de fuego fue elección de todos los que estamos aquí en el foro. Traíamos un conjunto de cuentos y decidimos que ese era la mejor opción para ti el día de hoy. Vamos a empezar con él, con los cuentos de los Hermanos Grimm. Quiero presumir que ahora sí traje mi separador para que no me digan chafa maestra, porque Doblo las hojas aquí está mi separador por cierto saludo a mi amiga que me lo hizo muchísimas gracias y el cuento se llama el pájaro de oro de los hermanos guillermo y jacobo green en tiempos remotos había un rey que tenía detrás de su palacio un bello jardín y en él un árbol maravilloso cuyo fruto eran preciosas manzanas de oro. Cuando las manzanas maduraban, se las contaba siempre y al día siguiente de haberlas contado, siempre faltaba una. Se anunció eso al rey y entonces él ordenó que cada noche se hiciera guardia, vigilando debajo del árbol famoso. El rey tenía tres hijos. Y un día, cuando empezaba ya a oscurecer, mandó al mayor al jardín para que guardase el árbol. Pero al llegar la medianoche, el príncipe no se podía tener de sueño, y a la mañana siguiente nuevamente faltaba una manzana de oro. A la noche siguiente, veló el segundo de los hijos del rey, pero le pasó otro tanto. Al dar las 12 de la noche, se quedó dormido y a la mañana siguiente, ¿qué creen?, faltaba una manzana de oro. Entonces, tocó el turno de vigilancia al hijo más pequeño del rey, del cual su padre no se fiaba gran cosa, creyendo que aún vigilaría peor que sus hermanos. Pobre chiquilín. No obstante, el príncipe rogó tanto y tanto que le dejaran ir a guardar el manzano maravilloso que el rey tuvo que acceder. El doncel, o sea, el joven, se echó al pie del árbol y veló sin permitir que el sueño se apoderase de él. Al sonar la última campanada de las doce, oyó un batir de alas, o sea, un movimiento de alas y a la claridad de la luna vio volar hacia el árbol un pájaro cuyo plumaje relucía como el oro. El pájaro se posó en el árbol y ya había picado una de las manzanas cuando el joven le disparó una flecha. El pájaro levantó el vuelo. Pero la flecha había tocado a sus plumas de oro, una de las cuales cayó al suelo. El príncipe la cogió y a la mañana siguiente se la llevó al rey contándole cuánto había visto, cuánto había visto aquella noche. El rey pidió consejo y todo el mundo declaró que aquella pluma valía más que todo el reino. Entonces dijo el rey. Aunque valga tanto, una pluma de nada sirve. Yo quiero tener ese pájaro. Entonces, el hijo mayor se dispuso, fiado en su claro ingenio, a encontrar el pájaro de oro. Llevaba un rato andando cuando en el lindero de un bosque encontró una zorra. Le apuntó con su escopeta y se disponía a cazarla cuando la zorra le dijo, ¡No me mates! Y te daré un buen consejo. Tú vas en busca del pájaro de oro. Y esta noche has de llegar a un pueblo en el que hay dos posadas. Una frente a otra. En una es todo iluminación y lujo. No entres. Sin embargo, en ella, sino en la otra, por muy miserable que te parezca, es donde tienes que entrar. Cualquiera hace caso del consejo de semejante animalucho, ¿Ja? pensó el príncipe. Y disparó, pero no tocó a la zorra que, con el rabo entre las piernas, se internó en el bosque. Y bueno, en una siguiente sesión, aquí en Educando TV, ya sabes, vamos a ver qué pasa con el hijo mayor. Claro que si a mí me habla una zorra, yo sí saldría corriendo, porque... Pues todavía no he conocido a ningún animal que hable, a mí sí me daría como miedo. Pues bueno, el día de hoy vamos a trabajar descripción. Voy a mover tantito la silla, ya saben. Y vamos a utilizarla viendo una una artesanía que se pone una artesanía que usan las mujeres en el estado de Oaxaca que son sus trajes regionales qué es un traje regional es el traje es la vestimenta característica de algún lugar sí es la característica que tienen los vestidos en cuanto a forma color material con el que está hecho en nuestro estado hay ocho regiones y cada región tiene diversos trajes que las distinguen. ¿Cuál es el traje de tu región? ¿Cuáles son los trajes que hay en tu estado que los caracteriza? Recuerden que México es un país multicultural donde podemos encontrar muchísimos muchísimos trajes regionales. Estaba yo pensando en el precioso vestido blanco de, con el que bailan la bamba en el estado de Veracruz, un vestido precioso. Eh, estaba yo pensando, por ejemplo, en el famoso baile del venado, sí, no, el venado, este, donde también se caracteriza el, el joven. Pues mira, te voy a ir presentando diversos trajes y ahorita te voy contando de dónde son. Último, uno de los más lucidores que tenemos en el estado. Pues bueno, este es un traje triqui. Este es Yalala de la región. Es una mujer yalalteca. Esta es una china oaxaqueña. Se caracteriza. Es, esta es propia de los valles. Los mijes. Este rebozo, aparte de hermoso, yo tengo uno, es bien calientito. Y bien hermoso, largo y todo. Tenemos a la de la región del, de Tustepec, del famoso, vistoso y multiovasionado flor de piña. Ahora tenemos de la mixteca y del istmo de Tehuantepec. Este es uno de los trajes. El istmo tiene infinidad de. No, infinidad, tiene muchos trajes regionales. Y escuchaba que eh, en los diseños, sobre todo, bueno, depende de, de, del, del estilo o a donde vayan, al mercado, a una fiesta. Si te das cuenta, amiguito, tú que nos ves, estas son las formas en las que se viste. Les digo, en los mijes, bueno, el jarabe mije que es tan. Tan ceremonioso, tan hermoso, nuestras chinas. Aquí en Oaxaca celebramos algo o, o hacemos algo que se llaman calendas, donde anunciamos la festividad y son nuestras chinas oaxaqueñas las que les dan eh, el color. No sé si tú has oído hablar de algo que se llama la gelaguetza, que es un dar y un compartir, donde las regiones de nuestro estado confluyen en el auditorio gelaguetza. Y baila, y ahí es donde podemos apreciar estos trajes. Ahora dime qué características ves en un traje triqui que, aparte, es térmico porque si hace frío te calienta y si hace calor no, este, no es tan caluroso. Yo creo que las fibras naturales siempre son muy buenas. ¿Cuál sería la característica de este traje regional? Que es una artesanía porque está hecho a mano. Realmente son vistosísimos. Los colores, dice el amigo Milton. Así es, este traje se caracteriza por los colores. ¿Qué vemos? ¿Cómo podrías decirme qué es este traje regional? Es de una sola pieza. Yo vengo vestida de dos piezas: mi blusa y mi pantalón. De una sola pieza es que llegue hasta abajo. Así es. Tiene cintas azules y franjas de color rojo. Luce, se ve muy bonito. Entonces, ¿cómo voy a describir este traje? Es de una sola pieza de colores vistosos, azul, rojo y blanco. Y aquí vemos unas franjitas de color naranja. Así es. Les digo, bueno, a esto no lo podemos ver, pero yo les comento que este vestido es térmico, ayuda para el frío y ayuda para el calor. Muy bien. Ahora dime, esta mujer Yalalteca. Cuéntame, ¿cuál sería o qué es lo primero que te llama la atención? Cuando nosotros vamos a describir, observamos y vemos qué es lo primero que nos llama la atención, ¿qué es lo que sobresalta? sobresalta, no, sobresale, perdón. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a decir las características. <coughs> ¿Ya lo observaste bien? A diferencia de nuestro primer vestido, podemos decir que cuántas piezas tiene este traje regional. Dos, el refajo, que es lo que ve en la parte de abajo, que es como la falda, y el... Wipil, así es. ¿Qué otra característica tiene? A diferencia de este que quiero que observes, este es multicolor. Y, es, y, y el wipil es blanco, blanco, blanco. Tiene hilitos colgando, eso sí, de un solo. Y se caracteriza entonces porque el huipil es de color blanco, el refajo es de color beige, cafecito. El huipil tiene varios colores bordados y tienen su, este, su tocado. Así es, cada uno va teniendo diversas características. Ahora, la china oaxaqueña. Hasta le pusieron sus chapitas, ya vieron qué guapa se ve. Muy bien. Su traje, aquí lo vemos de un solo color, pero lo son trajes de muchos colores. ¿Cómo, cómo es su falda? Amplia, porque la hacen así, ¿te das cuenta? Es una falda amplia que tiene listones, así es, muy amplia. Tiene su blusa, es una blusa especial. Debajo de la falda no se ve, pero usan algo que se llama refajo, como el que tenemos aquí, que es blanco, precioso. Saludos a las chinas de la doña Genoveva Medina, ¿cómo no? Este, ¿Qué más? ¿Qué más vemos aquí? Tienen un paliacate, un pañuelo. Su rebozo, si ¿sí se observa aquí cómo, cómo va su rebozo, se lo ponen acá. Una característica es que a diferencia de estos, ella sí usa un collarcito que es una cruz. Y algo que las caracteriza son sus trenzas. Ay, eso sí me da como nostalgia porque yo creo que nunca podré tener trenzas ni grandes ni gruesas. Entonces, no, pues no lo mío no es tener trenzas ni grandes ni gruesas. Ella sí, aquí tiene sus dos trenzas, con sus listones multicolores. Y su canasta. Cuenta la leyenda que aunque ahorita se llenan de flores, las chinas hacían este, su penitencia y llenaban sus canastas de piedra. Y así bailaban y así caminaban. Su, can su, flor, su canasta, por regla general, está hecha con flores, con flor inmortal muchas veces y con ellas se las ponen en la cabeza con un redondete acá para que no les lastimen y baila entonces este es un poco más llamativo con más características una región que a mí me gusta mucho fría fría es la región Mije y si se dan cuenta vemos características diferentes lo más llamativo que tenemos en el traje que sería el rebozo, les digo que es un rebozo precioso, calientito, muy lindo. Tiene su huipil, que es blanco, un refajito este, y su falda. Y el jarabe mije es ceremonioso. La mujer Mije es tranquila, a diferencia de la china que se ve muy con mucha algarabía, con mucha felicidad. Ella no es que no sea feliz, ella es más ceremoniosa, más pausada, más tranquila. Y tenemos a la algarabía presente en un traje hermoso. En, en la región de Tuxtepec, en la región del Papaloapan, perdón, Tuxtepec no es una región, la región es el Papaloapan, hay muchísimas comunidades, San Juan Bautista Tustepec, está Loma Bonita Oaxaca, y cada una de esas comunidades tiene su vestimenta y que se caracteriza por un huipil bordado, multicolor, hay huipiles que tienen pajaritos y demás. ¿Cómo sería el huipil que estoy presentando en este momento? ¿Me ayudas a decir? Es de color blanco y tiene franjas de colores. Usa unas pulseras, tiene trenzas con moños, sus collares son muy llamativos. En este caso, si te das cuenta, es de dos piezas, hay huipilitos que nada más son de una sola pieza y lo que las caracteriza, caracteriza es una piña hermosamente adornada. Ahora, la región de la mixteca, una falda larga, con su refajito también acá, su rebozo de color negro, su blusa blanca y su collar. ¿Sí? Su, este, su, su refajo, su cinturoncito. Y bueno, creo que no le hago justicia a la región del Istmo presentando este, pero... Perdón. Milton me reclama que no puse a la mujer costeña. Yo les pido una disculpa, pero es que a veces es, tenemos demasiadas, de, demasiados trajes y tuvimos que seleccionar algunos, porque si no nos va a dar tiempo en esta cuestión de la, de la descripción. Pero prometido que vamos a trabajar ahora con el tema de mi comunidad, te prometo que vamos a hablar de la costa. Tienes mi palabra. Entonces, les voy a presentar a una de las regiones donde las mujeres tienen también mucho garbo, que es el istmo de Tehuantepec. ¿Qué es lo que nos llamaría primero la atención? Esto. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe cómo se llama? Se llama resplandor. Es un complemento del vestido, es algo hermoso. Eh, se lo quitan para bailar, es complemento del vestido. Tiene abajo, ¿qué es el refajo? Eh, ¿Has oído hablar la palabra fondo? Cuando éramos chiquitas, a, los, a mí me ponía mi fondito, ¿no? Que es algo del gallito que va iba abajo de la falda. Pues hagamos de cuenta que el refajo es como un fondo, pero de una tela un poco más gruesa. Este holán, los bordados, el vestido está bordado. Este bordado es de cadenilla, hay otros que son bordados hacia mano, o sea, en serio es impresionante la belleza de los vestidos de la mujer ismeña el de boda el de la parte de tehuantepec de juchitán cada uno de las, este, de las comunidades que conforman el istmo de tehuantepec tienen sus características es multicolor es bordado usan ahogadores que son unos collares especiales sus aretes de unas monedas grandes Nuestras características, las características de los vestidos, que son toda una artesanía, son este... Aquí tenemos a otras guapísimas, mis fofuchas queridas. Este sería, ya vieron los collares de este, del, y las pulseras. Esta sería de la región de Tustepec. Y aquí tenemos el de Yalala, como más en, en vivo. Y, este, y yo quiero que, por favor, en casa describas, platiques qué es lo que ves. El día de hoy vimos entonces la descripción de los diferentes trajes regionales que existen en el Estado de Oaxaca. Compárteme en tu estado, ¿cuál es el traje más llamativo? Maestro David, muchas gracias por habernos ayudado en la interpretación de lengua de señas. Alexei, que te mejores. Y pues, Milton, una disculpa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Come sano, abrígate bien, ayuda en casa, haz las tareas, evita pelear, lávate las manos, la boquita y sobre todo sé muy feliz. Te mando un abrazo de oso y nos vemos en la siguiente sesión. Soy la maestra Blanca.